Puerto Sherry patrocina este espacio. Acabamos marzo y lo hacemos, como no podía ser de otra manera, atando cabos, en un programa donde hemos ido hasta el Real Club Náutico de Valencia, que ha acogido la tercera edición de la Opti Orange. Y nos hemos quedado en Valencia, porque un año más ANEN ha congregado a todo el sector en su famoso Congreso Náutico. Aprendemos sobre pecios y la intervención humana en los mismos. Y del fondo del mar salimos a las pasarelas con la Semana Sostenible de la Moda, donde se han lucido diseños hechos con materiales reciclados del fondo de los océanos. Para despedirnos, un mensaje que abraza a todos los regatistas. La regata más internacional del Real Club Náutico de Valencia es la Opti Orange. Ha contado con más de 400 optimis venidos de casi 30 países y 4 continentes para competir esta tercera edición, que tiene el objetivo de convertirse en una plataforma de entrenamiento conjunto para regatistas nacionales e internacionales. A mis espaldas, las velas de los mejores optimis nacionales e internacionales que un año más aprovechan marzo para concentrarse aquí, en el Real Club Náutico de Valencia, y así disfrutar de una de las regatas más significativas para esta clase. El alto nivel de la flota, el programa diseñado tanto en mar como en tierra y las buenas condiciones que ofrece la capital del Turia hacen que esta competición tenga un gran atractivo para regatistas que van llegando de diferentes partes del globo. Y así, aumentando en un 30% su participación, arranca la tercera edición de Opti Orange Valencia. Lo que comenzó hace 3 años como una regata para que entrenadores y jóvenes deportistas compartieran experiencias y pudieran entrenar en época invernal, ha pasado a ser una de las regatas más punteras del calendario de los Optimist. Hablamos de la Opti Orange, que organizada por el Real Club Náutico de Valencia y el St. Petersburg Yacht Club, presentaba la tercera edición batiendo sus propios récords de participación. We are very happy. This edition is already third edition, and we started from almost 60 people. Now we have almost 400 people, and the level grows a lot. This is one of the best regatta for Opti class. 400 regatistas y 30 naciones era la cifra con la que se inauguraba la Opti Orange 2020. Unos datos que la situaban a la altura de las grandes regatas internacionales de vela ligera. Viento de suroeste y 16 nudos abrían el campo de regata. Unas condiciones idílicas para que los Optimist pudieran estrenarse en la Bahía Valenciana y medirse con los mejores de sus respectivos países. Pero el viento quiso poner a prueba a los infantiles y fue subiendo hasta alcanzar los 26 nudos de intensidad. Unas fuertes condiciones que obligaron a Comité a tener que aplazar la siguiente prueba, y aunque el día se cerró con una sola manga disputada, quedó más que latente la emoción que íbamos a presenciar en esta competición. El belga Boris De Wilde, la suiza Marie Mazouai, la portuguesa Julia Cardoso y el ruso Kirill Shunenkov fueron los 4 grandes vencedores de la primera jornada. Today was first day of racing. In first race I came first. It was difficult because the weather also changed, and the Irish people, one boy and one girl, also fighting with me, but at the finish line I working more and win him. Y ya en tierra, como la Opti Orange es más que una competición deportiva, los regatistas pudieron disfrutar de diversas actividades, comer paella y pasar un buen y soleado día con amigos de diferentes partes del mundo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Unas muy variadas condiciones que no fueron impedimento para que el británico Santiago Sesto Cosby firmara una impecable actuación, obteniendo 3 primeros consecutivos y amarrándose al liderato de la general. The first race was probably the hardest. It was
it was really tough to come back. I had to fight really hard. And also the hardest thing was is pretty much all of my group are in green, so I'm fighting with my own teammates, which makes it really hard because you can't really like tack on them and stuff because they're your friends and your teammates. But it's quite a tough fleet. The top five are good and the rest of the fleet are a pretty good level. Consiguiendo dos primeros y un tercero, subía de la quinta a la segunda posición el francés Tom Gordon, que se quedaba a un solo punto del oro, augurando la bonita batalla que nos podría deparar el último día de regata. Y cerraba el top 3 con 7 puntos el sueco Philip Björkman, dejando al que se había posicionado como favorito el primer día, Kirill Shunenkov, fuera del medallero. En categoría femenina, Marie Musay supo mantenerse arriba demostrando ser buena independientemente del tipo de viento. Fue constante, se posicionó entre los 10 primeros y así continuó como líder femenina. Por detrás componían el top 3 Paulina Rytkowska y la española Lucy Crosby. Y en categoría sub-13, Blanca Ferrando del Real Club Náutico de Valencia y Tim Lubat de Andratx. Al principio bien, o sea, cada vez pasaba lo mismo, había que ir pillando los roles y las presiones, salir bien. Y pues después yo, por ejemplo, a la segunda ceñida y por ahí siempre pillaba roles y he remontado. Un viento térmico característico de Valencia va a marcar la última jornada en la UTI Orange. Tras 4 pruebas completadas, la flota ya ha quedado dividida en grupos oro, plata, bronce y esmeralda. Y hoy deberán enfrentarse a otras 3 mangas para que por fin podamos conocer el nombre del ganador y de la ganadora. Nos vamos, que arranca la jornada final. Viento térmico característico de la zona. 15 nudos y salida en la Bahía Valenciana. La clasificación se presentaba tan ajustada que cada una de las pruebas iba a resultar decisiva si los que hasta ahora ocupaban el medallero querían defender y mantener su puesto. Santiago VI debía estar concentrado desde el bocinazo inicial si quería seguir siendo el líder de la general. Y aunque sabía que debía de estar al 100%, varios errores durante la primera manga hicieron que el británico firmara su peor actuación hasta el momento, entrando 46. Un error que supo aprovechar muy bien Philip Björkman, ya que, entrando segundo, le arrebataba momentáneamente el liderato a falta de 2 pruebas. Segunda manga y Santiago volvió a fallar. Un 56 lo dejaba completamente fuera del podium al que se acercaban Philip Björkman, Leo Biggerson y Nikita Chernik. Pero todavía quedaba la última y definitiva prueba. El top 5 masculino se la jugaba todo a una, pero ni el sueco, ni el suizo, ni el ruso estaban dispuestos a perder posiciones y aunque Philip entró en el 23, la regularidad en las anteriores pruebas le permitió descartarse ese puesto y dejar su nombre en lo alto de la general. I'm happy, I'm really happy. Because it's a big regatta, many people, and it was okay. La general de las chicas tuvo nombre propio desde el primer día, Marie Mouzeau. No perdió la regularidad a la que nos había acostumbrado y subió directa al segundo puesto de la general, siendo primera en categoría femenina. Very happy because it was not easy condition. It's important to be regular like this. We are more sure to be on the top of the result. Por detrás de ella subieron al pódium en la categoría femenina la portuguesa Julia Cardoso y la polaca Paulina Rutkowska. Fue la categoría sub-13 en la que despuntaron los nacionales, el mallorquín Hugo Rodríguez Pascual, del Club Náutico Sarenal, y la valenciana Blanca Ferrando, del Real Club Náutico de Valencia, fueron los grandes vencedores de esta categoría. La primera lo he hecho bien porque había poco viento y la segunda también, pero esta casi la última me ha costado un poco más, porque había más viento y peso muy poco. Pensaba que si me esforzaba mucho podía ganar y al final lo conseguí.
También se quiso reconocer el trabajo por equipos, entregando un trofeo por países que en esta ocasión se fue para Simone Ricci como entrenador del equipo sueco. Pues me ha gustado mucho. A mí lo que más me ha gustado de la Opción Ancha ha sido que he podido aprender muchas cosas nuevas. Nos hemos divertido mucho y... Secondo me Valencia è stata molto bella, è anche una città di tutto rispetto. My friends are the most beautiful thing in Opti Orange. La economía sostenible y el crecimiento azul han centrado los debates de la octava edición del Congreso Náutico del Año por excelencia que organiza ANEN, la Asociación Nacional de Embarcaciones Náuticas, y que este año y por primera vez se ha celebrado en el Oceanographic de Valencia. Salón Náutico Internacional de Barcelona patrocina esta sección. El Congreso Náutico celebra su octava edición bajo el lema Transformación y Crecimiento Azul, un evento que ya se ha convertido en una cita indispensable para el sector y que este año ha elegido Valencia, más concretamente el Oceanográfico, para presentar un espacio donde se tratarán todos los temas que van a ocupar la agenda de 2020. Bueno, como siempre en el Congreso intentamos que sea el punto de inflexión del sector náutico donde abramos un debate intenso que marque las tendencias de los próximos años en el sector. Valencia de alguna manera se lo merece, es una ciudad de mar, creo que es una ciudad donde estos temas los estamos tomando muy en serio, no solo desde el aspecto meramente deportivo, sino también desde el aspecto de innovación, el aspecto de apoyo a la industria, y por lo tanto para nosotros todo el tema náutico es uno de los temas que queremos desarrollar fuertemente en la Marina de Valencia. Es creo que ya la cuarta vez que venimos como patrocinadores principales con Mercury, y una marca líder como Mercury tiene que estar en eventos de este tipo que son, se han convertido en referencia del sector, ¿no? Una vez al año nos juntamos, se junta el sector, habla de las cosas que preocupan. Este año estamos hablando de desarrollo sostenible, de crecimiento azul. Casi 500 personas en un lugar maravilloso como Valencia. Es imposible no apoyar con Mercury un evento de este tipo. A nosotros nos gusta mucho la idea. Yo creo que el tema, para nosotros, todo el tema azul, por decirlo así, vinculado al agua, vinculado al mar, vinculado, en definitiva, es un tema para nosotros importante, es un tema que en donde tenemos todo el turismo, que es nuestra primera gran industria, yo quiero recordarlo, y en definitiva es un elemento que para nosotros es muy importante desarrollar. Nosotros el objetivo, el único que nos marcamos es que la gente salga pues, con idea de que es un congreso productivo donde, como decía, marquemos claramente cuál es la agenda de este sector, veamos un sector muy unido, muy profesionalizado, que es de lo que se trata, y que también la administración por ese lado, porque este congreso tiene una labor de lobby muy muy importante, y que la administración se vaya de aquí pues, con esa imagen de sector, como decía, unida y profesionalizada y con máxima colaboración para seguir trabajando los retos que tenemos. Es fundamental porque es donde tratamos las cosas que están en boga, ¿no? Y durante un día y medio se concentra mucha gente, hay ponentes de todo tipo, hay ponentes de tipo general que nos hablan de perspectivas, hay ponentes dentro del sector, tratamos las cosas que nos preocupan y es, digamos, tratamos de hacer un zumo de todo lo que tenemos para exprimirlo al máximo. Y es una cita pues que si estás en el sector y quieres estar en el sector no te la puedes perder. Hoy nos hablan en Marinero de Agua Dulce de los pecios, esos tesoros, esas joyas para los buceadores donde se esconde toda la vida marina que más nos intriga, que algunas veces si el hundimiento no es por naufragio, es intencionado. Metrobacesa patrocina esta sección. El litri y el calaegos son dos pecios que esos barcos estaban en un principio dentro de lo que es el puerto de Burriana, medio semi-hundidos.
Y pues hasta que las autoridades quisieron limpiar lo que es la zona del puerto y pensaron en hundirlos frente a la costa de Burriana para crear unos arrecifes artificiales. Tú no puedes hundir un barco o un avión sin haberle quitado todos sus líquidos, refrigerantes, aceites de motor, combustibles, pinturas nocivas que puedan llevar y que se haga un estudio previo mínimo del lugar donde se va a colocar. Tenemos que ver el tipo de sustrato, la batimetría y un poco estudiar la vida que hay en el entorno. En lo que es el Pecios son dos cargueros, tienen unos 50 metros de eslora, el Litri está a una profundidad aproximada de unos 18 metros. Personalmente como buzo es un tesoro porque es una maravilla, siempre encuentras toda la diversidad de fauna que hay en el entorno, la vas a encontrar en este punto. Más allá de la maravilla de lo romántico de estar explorando una estructura sumergida que no debería estar ahí. Hay que tener muchos cuidados al entrar dentro de un pecio, el buscar el no poder engancharte, el no intentar no dañarnos por la estructura metálica que tiene lo que es el pecio. Lleva hundido aproximadamente unos 30 años, sobre los años 1995 fue el hundimiento. Y en estos momentos, pues ya paso de los temporales que han habido fuertes, pues ya han empezado a estar un poquito más deteriorados, pero se siguen haciendo las inversiones muy, muy completas. Se pueden considerar tesoros por la gran pérdida de diversidad biológica que estamos teniendo. Y pues siempre es un punto de creación de vida, el encontrarte un sustrato duro, de normal en un sustrato blando, de normal están en fondos no consolidados, arenosos. La vida encuentra refugio. Lo principal es un poquito la sensación de ver lo que es la estructura metálica tan grande que puede resultar un pecio, depende del tamaño, pero ver lo hundido, la vida que ha podido tener ese pecio y el encontrártelo bajo el agua, que pasa de estar en una vida, lo que es el pecio en superficie, estar hundido, pasa a ser la casa de mucha vida de animal. Se crea ese arrecife artificial que sirve para que la vida marina haga suya su casa en ese barco. Si lo hacemos en una zona que hemos estudiado que va a ser positivo, que no estamos quitando la vida de caladeros de pesca cercanos, siempre va a ser algo positivo porque estás ofreciendo un nuevo refugio para los alevines, para los depredadores que no se coman estos alevines y se va a crear mucha vida a su alrededor. Lo más bonito fueron dos peces Napoleón gigantes. Esto no es en el Mediterráneo, pero es que fue una sensación brutal. Dos peces Napoleón gigantes, que eran más grandes que yo, habían un macho y una hembra, y estaban justo en la barriga, en la panza de un pecio muy grande. Estaban escondidos en la parte de abajo y estaban rascándose con el fondo, y fue una experiencia muy guay. Más de 30 diseñadores nacionales e internacionales han subido a las pasarelas para demostrar que otro tipo de hacer moda más cercano y respetuoso es posible. La Semana de la Moda Sostenible que ha cogido Madrid por primera vez nace con muchísima fuerza y con intención de quedarse. Nosotros nos hemos centrado con los diseños que ven la luz con material recogido en mares y océanos. Fashion.
La sociedad habla diariamente a través de sus trajes, de sus ropas y de sus vestidos, y quien no sabe escucharla en ese sentido, la atraviesa a ciegas. Es una cita de Umberto Eco. Y vosotros, Paloma, ¿cómo queréis atravesar la sociedad? Pues conscientemente y con mucho mimo. Queremos cuidar mucho toda la vida que nos rodea. Es una primera edición con no grandes aspiraciones, sino con lo que es la realidad. ¿Qué nos espera para esta primera edición de la Sustainable Fashion Week? Bueno, pues nos espera una muestra de moda sostenible hecho con mucho cariño, cuidando mucho los detalles, porque lo que queremos es ese factor diferencial de mostrar moda, pero mostrarla con un impacto positivo para el planeta. Muchas marcas y mucha aceptación por parte de la sociedad. Como sabes, nosotros barremos un poco hacia el mar, que es nuestro entorno. ¿Qué podemos encontrar de diseño que venga del mar, tanto de inspiración como de reciclaje? Durante todo el evento hay una conciencia medioambiental muy clara y focalizado en el mar vamos a tener una propuesta que es Folk, que es una colección de baño y de lencería que nace por este amor profundo a los océanos, utilizando los plásticos recuperados del mar. La temática de la marca es como ir hacia el mar, entonces va a ser los dibujos, los diseños, es muy los océanos y los arrecifes. Claro, la seña de identidad de Folk es el mar, es el océano. Le sirve de inspiración, pero además todos los materiales vienen de ese medio. Exacto. Y ellos utilizan, por ejemplo, el poliéster reciclado y también utilizan el nylon regenerado, que es el eco nylon. Por ejemplo, utilizan las redes de pesca, los plásticos, botellas de plástico. Entonces sí, es una inspiración. Y la sociedad parece que por fin sí somos conscientes del problema que existe. ¿Cómo ha respondido la parte más institucional ante este proyecto? Bueno, la sociedad va entrando en el mensaje. Todavía nos queda mucho recorrido, hay mucha inercia que romper, hay muchos hábitos cotidianos que necesitamos que se cambien. Las instituciones sí que tienen una mente más abierta. De hecho, esta primera Sustainable Fashion Week tiene un apoyo institucional muy fuerte con el Ayuntamiento de Alcorcón. Todo lo que estamos haciendo, todos los pasos que estamos dando, se está tomando datos para dar unos informes de la huella de carbono que hemos emitido, cómo de mal lo hemos hecho y cómo lo vamos a compensar. Y me gustaría, Paloma, que dieses dos mensajes a la sociedad para quien pueda ser más reticente en cuanto a precio de ropa sostenible y en cuanto a es un poco subjetivo, pero lo bonito que puede llegar a ser también la ropa sostenible. El consumidor tiene que saber que cuando consume fast fashion y low cost está estresando toda una cadena de producción y que luego encima no le va a durar, está comprando una prenda de usar y tirar. Y lo que tienen que saber es que hay que consumir menos, consumir mejor, hacer un armario a medida y luego alarga la vida útil de tus prendas, todo lo que puedas. Bueno, es un hábito más como puede ser el de limpiar los océanos o previo a eso, no ensuciar los mares y las playas que donde estamos. O sea, que simplemente es un hábito más. Hay que romper esa barrera, ese estigma de que la ropa sostenible o hecha con material reciclado no puede ser tan bonita o tan estética como otro tipo de ropa. El estilismo puede ser perfectamente, lo puedes llevarte con la ropa sostenible, como es el caso de la marca Folk, por ejemplo, tenemos bañadores que son muy atemporales, que van a durarte mucho tiempo y es para mujeres de todo tipo. Y claro, los colores van con su imagen de marca, que es el océano, que se puede ir perfectamente ir con mucho estilo y con ropa sostenible. O sea que vamos a abrir las mentes todos un poquito más. Pues eso. Llegamos al final del programa y lo hacemos de la mano de Begoña Alday, que ha sido muchos años directora técnica de regata y que lanza un mensaje de reconocimiento con el que nos despedimos. Siempre han dicho que la vela hay uno que gana, otro que pierde y los demás estamos allí porque así la foto sale más chula. Pero al final el esfuerzo de estar ahí en la mar regateando, a veces con frío, a veces con calor, yo creo que hay que aplaudir a todos, a esta pobre criatura
como dije el otro día, que ha quedado el 35, que ha navegado y ha estado en la mar todo el rato como todo el mundo y que jamás nadie le ha aplaudido. O a este pobre que ha volcado y encima ni lo han visto porque iba al último y que ha hecho el mismo esfuerzo que todos los demás y que todos somos vela y que todos hay que valorárselo. O sea que también los últimos, que probablemente sean los que más han sufrido, se merecen ese aplauso, así que por lo menos nosotras y desde Atando Cabos aplaudimos a ese último. Pero fíjate, al último a veces lo han aplaudido, porque algunas regatas sí que han hecho el farolillo rojo, pero al 35... Al del medio para el final. Al del medio para el final y al último y al penúltimo y al primero también. Así que desde aquí nuestro aplauso. Puerto Sherry ha patrocinado este espacio.